Gracias al acercamiento propiciado con la ejecución del proyecto La Piragua Transmedia, la Universidad del Magdalena y la Universidad de Valladolid en España adelantan diálogos para fortalecer la cooperación internacional que sigue impulsando iniciativas académicas e investigativas de ambas instituciones. Con el recibimiento en el campus de Unimagdalena, el rector Pablo Vera Salazar y su equipo de trabajo intercambiaron ideas con los directivos de la Universidad Española para materializar convenios que beneficien a docentes, estudiantes y comunidades como un compromiso con la internacionalización, la investigación, la innovación y el territorio. Se habló de movilidades internacionales, de docentes, de profesores, tanto de investigación, pero también con aspectos relacionados a lo académico, para que podamos interactuar en ese sentido. Y también de proyectos de investigación conjunta y en el marco de buscar recursos a nivel internacional dentro de lo que vienen siendo los proyectos de cooperación internacional. Hemos conseguido concretar posibles proyectos de cooperación en el campo de la creación de nuevos estudios y también hemos intercambiado ideas que se corresponden con la idiosincrasia de ambas universidades. Pensamos que tenemos un perfil humanista en ambas universidades. Cabe resaltar que la Piragua Transmedia es desarrollado por docentes de la Alma Mater con el aporte de la Universidad de Valladolid desde hace 5 años para rescatar la memoria oral, histórica y colectiva del Caribe colombiano de la mano de niños, niñas y adolescentes en poblaciones víctimas del conflicto del departamento del Cesar. Está avanzando tal cual se ha programado y tiene una sistematización muy bien anclada en profesionales. Nosotros organizamos un encuentro, una capacitación en la cual a estos docentes que hacen parte de la Piragua se les dio capacitación acerca de pedagogía. Esto fue realizado por docentes de la Universidad de Valladolid. Aún más ambiente.